pescadores, queremos darle la bienvenida a Omar de Casa de Pesca, al Tigrecito Pesca de Carmen de Areco. Vamos a tener, como siempre, muchas novedades de su casa de pesca y contarles que también hacen excursiones de pesca. Estuvieron pescando el 9 de septiembre en Madariaga y la verdad que le fue espectacular. Levantó mucho la pesca en esta laguna después de los meses más fríos. Y pudieron dar con verdaderos matungos, promedio entre 500 y 700 gramos, algunos de kilo. Y el destacado de la jornada, un matungo de 2 kilos 160, uno de esos trofeos que estamos acostumbrados a ver ahí en el bar del Club de Madariaga, embalsamado con la placa de quién fue el pescador. Bueno, tuvieron la suerte, Leo, de dar con este hermoso pejerrey. Y es lo que se viene. Madariaga tiene pesca todo el año. Ahora que incrementa un poco la temperatura, va a ir mejorando día a día. Recuerden que estamos en veda, solo se puede pescar sábado y domingo y feriados. Y la cuota por pescador es de 20 pejerreyes. Así que un saludo grande a Omar y bueno, darle la bienvenida al programa y también felicitaciones por esta linda excursión de pesca. Mirá qué pejerrey. Hermoso pejerrey, sacó Lucio. Mirá el pejerrey. El pejerrey de tu día. Qué bárbaro. Mira. Para el que viene. Dos kilos. Para la gente de Carmen de Areco, para la gente de elpescador.com, el grupo de WhatsApp. Hermoso pejerrey. Un día de pancita para allá. Sí. Para ponerlo. ¿Sí? Ponerlo, no, pero para ponerlo así. Jamás una cosa así, mira. Una cifra. Mira, mira. Acá con el guía Walter. Espectacular el guía. Muy recomendable el guía. Hermoso pejerrey de la Laguna de Madariaga. Hermoso, hermoso pejerrey. Increíble, esto está casi en el récord, ¿eh? Impresionante, mirá el pejerrey que salió. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Lucio. Acá estamos, Lucio. Hermoso pejerrey. Luca. Gabriel, acá. Y quien está filmando, Daniel. No, pará, que vamos. Sáquense los dos. Un videito. Pónganse todos. Sí. Acá la gente de Carmen de Areco. Espectacular. Espectacular. El viaje, muy lindo viaje. Gracias, Omar. No, por favor. Sí, así la pesca. Hermoso peje sacó Lucio. Y bueno, y los otros chicos también sacaron. Gracias. Un aplauso para todos. Sí, muy linda tarde. Pasamos un lindo día. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums, comunícate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com.
en zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22. Trajimos carnada para todo tipo de pesca. Tenemos, bueno, mojarra en bandeja grande, en bandeja chica, dientudo, también como para celestial, el dorado, para la galería, como les decía, pescados cazadores, bueno, tenemos anguila cortada en trozos, lo que es carpa para la variedad de mar, tripa de sábalo, tripa de gallina, posta de sábalo, tirita de sábalo que también se usa mucho para la boga, sábalo entero, que algunos lo usan entero, digamos, cuando van suelo para pescarle el dorado. Masa preparada dulce, picante, una frutal, por ejemplo, que tenemos. Y bueno, también conocido también aceite de pescado para aquel que quiere cebar. Buen día gente, ¿cómo están? Hemos venido acá con el GR Fishing Team a Puerto Pilar, un lugar muy lindo para pescar. Con GR. ¿Qué pasó, Bati? ¿Qué pasó? ¿Estás por arriba? No, boludo, te va a dejar sin multifilamento, boludo. Este pibe lo disfruta, no como nosotros. Ya empieza a gritar, me desespero. Hay que sacarla, amigo. Mirá cómo cabecea, boludo. ¡No, boludo! ¡Es un lechón! Traela acá para la barranca y metete al agua, Bati. Ya fue, boludo. Metete al agua, Bati. Ahí va, Bati, con el ¡No! ¡No! ¡Es enorme! ¡Es una bestia, boludo! ¡Terrible! ¡No! ¡No! ¡Mirá lo que es esa carpa, por favor! ¡Mirá lo que es esa! ¡Tremendo, boludo! ¡No! ¡No! ¡Y el tamaño que tiene eso! Está asegurada. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! No, boludo. Abrí esta cámara, que me voy a decir.
No, mirá que carpón. Qué bien. No la puedo levantar, che. Carpón, compañero. Carpada, loco. Terrible. Miren, acá lo que es esa bestia. Acá después Pilar, con los muchachos acá, los hermanos de Río. Qué bestia. ¿Siempre arranco o no? Ah, no. Siempre arranco. Vamos. Vamos al agua, ¿no? Vamos a ver si vas. ¡Vamos! GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Gente del pescador, ¿cómo les va? Yo voy a hacer una oferta que va a ser única. Escuchen. 10 líneas para pesca variada de río. La quieren usar en el mar, usala. Van a sacar borriqueta, lo que quieran. Escuchen, 10 líneas de pesca, 900 pesos, 90 pesos cada línea. No existen. Con anzuelo 92, 611 pata larga de muy buena calidad. 900 pesos. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Domingo 8 de octubre del 2023, Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell. 24º concurso de pesca que entrega 1.5 millones de pesos al ganador. Segundo puesto, 600.000 pesos. Tercer puesto, 250.000 pesos. Más información al 2255-629258, clubdepesca@gesell.com.ar. Domingo 8 de octubre, Fiesta de la Brótola en Villa Gesell. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 2248 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Trajimos colchonetas, reposeras, tenemos una boya llevadora, que es un producto que salió este año, para llevar el aceite de pescado, boyas andaniveles, boyas mandales, moldes para hacer plomada. Quería presentarles un nuevo producto, que es una estaca, que viene en jueguitos de A4, cuando vas a la playa a tomar sol y tendés la loneta y el viento se la lleva. Entonces la posibilidad que tenés es poner la estaquita en la arena y la loneta la agarrás con el brochecito. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. J1, el Murrieta J1, estamos haciendo en calibre 5,5, 6,35, el bife sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. ¿Qué pasó, Bati? ¿Qué pasó? Grabé, papá.
apretado el freno. Sí, sí, sí. Siempre arranca. La segunda, papá, del día. Los hermanos del río. Los hermanos del río acá. Igual. Cuidado. De lo que están pegando son ustedes. Somos todos de río, ¿no? Bueno, pero hay que tirar acá este. El... para acá. ¿Dónde me voy? Tremendo. Mira qué bueno. Qué bestia. ¿Y Bati? Espectacular, amigo. Tremendo. Qué pelea. Para que te saco un par de fotos, boludo. Te damos una fotito. Oh, alta ordeñada, amigo. Alta ordeñada, boludo. Es como ordeñar una vaca de vainilla, pero bueno. Lo que estamos acá, creo. Olvidar. La ruleta rosa del carpero. La ruleta rosa del carpero. Era para asegurar la carpa. Mira qué foto en este, boludo. No, chavón, no, muy ton. Buena. Esta después la recorto y centro todo, queda espectacular. Fotón. Bueno, nos vemos un rato, muchachos. No, dale. Bueno, lo que hacemos es... Sí, tirando el ¿Vas a hacer pescar de nuevo? Sí, muy bueno, espectacular. Bueno, gente, ya saben. Con Gerra Aguinados, siempre arranca. Ya vengo, venimos mostrando en todos lados que sale, sale, sale. Así que no duden en adquirir nuestros productos. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles una novedad que acaba de ingresar al país. Dos autocebantes clásicos de siempre, de 500 y de 750 centímetros cúbicos. Una opción que anda muy bien, es mucho más económica. Y ahora entraron los de acero, ¿sí? Acero inoxidable, dos capas de acero, con vacío en el medio como un termo tradicional. Son de medio litro, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la parte del termo, vamos a mostrarlo, ¿sí? Ahí tenemos la parte del termo clásica, le sacamos una tapita que tenemos acá y acá adentro tenemos donde va colocada la yerba. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad, los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Primero de octubre del 2023, 16ª fiesta al pez elefante de mayor peso en Miramar. Organiza el Club de Pescadores Albatros con 3 millones de pesos en premio. Más información al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 024 258. Inscripción 11.000 pesos. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311.
en Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Pero explica cómo es el tema del car fishing, o sea, vos te armás el bolón, te armás usás el harinado, usás todo. Sí. Tirás y siempre vas a tirar siempre en el mismo lugar. Un lugar para llevar una zona, que vaya a comer ahí. Lo que hay que lograr es hacer una zona de cebo. Sí, para que se acerque el bicho. En la misma zona. En el mismo lugar, aunque no tengas pique con tres. ¡Upa! ¡Upa! ¡Picó, picó, picó! Dale, Pepe. Dale, Pepe, llegó. Ya, Fede, dale. Dale, Fede, dale. Vamos, Fede. Boludo, cómo lleva. Tranqui, Fede, tranqui. Oh, papá. Qué manera de correr, eh. Qué pique. Desde allá en la punta venimos corriendo. Bueno, el sistema de alarmas, ya sabemos, es hermoso nuestro sistema cuando estás lejos. Grande, Fede, ¿qué te siento para la manija izquierda? Raro. Vamos con seguro esa caña, ¿no? Gracias a Pepe que me... Te siguió la caña. Me siguió la caña. Sacaste la leche, trabajala. Hay que disfrutarla. Sí, justamente. Está todo en vivo. Mira. ¡Uy, no! ¡Terrible! ¡Qué hermoso, Fede! Qué gorda que es, boludo. Ponese para adelante, ponese para adelante. Eso. Ahí está, aflojale ahí, Fede. Ahí está. Se va a meter sola, boludo. Tocale la cola. Ahí está. ¡Vamos! No, Fede, rompiste balanza, Fede, rompiste balanza. No, dale, que se rompe el copo, boludo, mira lo que es eso. No, Fede. Terrible, amigo. Impresionante. Terrible, ahora vamos a pesar, boludo. Mirá, vamos a hacer un paneo general. Ahora te voy a hacer una foto de la Sam Perinola.
10.40, 10.50. Impresionante. Ahí se va. ¡Qué espectáculo, papá! Espectáculo, ¿eh? Bueno, Fede.